Horacio Milosi, ¿y cómo se encuentra el plantel en el aspecto físico y anímico? Bueno, anímico muy bien, en lo físico creo que estamos en un 80%, creo que también Independiente lo está porque a lo mejor tal vez menos porque creo que llevamos 15 o 20 días de pretemporada de ventaja. Así que anímicamente muy bien. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, se fijan en la campaña que está realizando Independiente, que no es muy afortunada, que ha perdido dos partidos seguidos? No, en eso para nada se puede tomar porque partidos de Copa, nosotros somos pocos los que tenemos experiencia y sabemos que Independiente es un equipo copero y tanto puede jugar en la cancha de ellos como de visitante, juega de la misma manera. Así que no podemos tomarlo como experiencia porque es un partido de Copa, ya te digo. ¿Qué es lo más peligroso de Independiente? El juego en conjunto que tiene en todo general. Es muy distinto, por ejemplo, el juego de Independiente al de Quilmes. Por ejemplo, Quilmes es un juego muy cerrado y el Independiente abierto y toca mucho. ¿Esto crees que te puede perjudicar a vos que estás en la defensa? No, para nada, en absoluto, porque siempre que hemos jugado contra Independiente, los partidos han salido muy bien, se han realizado buenos encuentros, así que creo que el miércoles va a ser un gran partido. ¿Cuál es el equipo más difícil de esa zona? Independiente. Gracias, Milosi, y te deseamos mucha suerte. No, gracias a vos.